El Tiguan es hasta el momento la camioneta SUV compacta por su distancia entre ejes, más pequeña entre comillas que tiene Volkswagen en el mercado nacional y se vende bastante bien, sobre todo la versión R-Line o R-Line. Esta es la versión Comfort Line, que es la segunda versión con tercera fila de asientos para 7 pasajeros. Bienvenidos a un episodio más de Mi Gusto es Conducir. A mí me dicen Gonzalo Magaña, acompáñame a sentir esta chulada de camioneta Volkswagen Tiguan 2019, porque está preciosa y tiene sensaciones y ciertas cosas de vehículo premium o de lujo que me gusta mucho. Por fuera es grande, es muy robusta y sobre todo es bastante ancha. Y ese ancho también le da muchísima estabilidad a la hora de tomar las curvas. La suspensión es independiente en las cuatro ruedas, Multilink en la parte de atrás y MacPherson adelante, y tiene barra estabilizadora para la suspensión trasera. Por dentro, este espacio del ancho se siente bastante bien, que pueden caber 3 adultos robustos en la segunda fila y 2 adultos de tamaño completo en la tercera fila de asientos, ya que el techo también es muy, muy alto. Hay todo este espacio arriba de mi cabeza adelante, mientras que a mi brother Agustín en la segunda fila también le queda 10, 12, 15 centímetros arriba de su cabeza y tiene la misma estatura que yo. La tercera fila de asientos es abatible, así que cabe, yo creo que fácilmente no uno, sino 2 adultos sin problemas. Debajo del piso de la cajuela hay una llanta de refacción de tamaño completo que está padrísima. El interior se puede decir que tiene acentos que emulan como al metal cepillado en un acabado un poco más grisáceo en las puertas y arriba de la guantera, mientras que todo el tablero está hecho en un material como de soft paddle que no puedes hundir los dedos y resiste pues la radiación ultravioleta, la infrarroja, todo este tipo de cosas para que te aguante muchos, muchos años. La interfaz del centro de infoentretenimiento es muy sencilla, muy limpia y sumamente intuitiva, fácil de usar. Cuenta con Android Auto, Apple CarPlay y también el sistema Mirror Link para que puedas espejear la pantalla de tu teléfono en la pantalla de tu Tiguan 2019. Hay controles de audio, navegador de medios e imágenes, controles de sonido, ajustes del vehículo, 2 puertos USB y un puerto auxiliar para que enchufes tu música, además de conectividad Bluetooth. Mientras que en la guantera hay una ranura para CDs y también para que puedas poner tarjetas SD. El volante es en D, es mochito por abajo, es de corte tipo deportivo, así es como le llaman. Cuenta con controles de audio al volante, control de computadora de viaje para que cheques los diferentes menús y cosas de información de tu vehículo, así como control de velocidad crucero que está del lado izquierdo, e incluso tiene un botón para que puedas activar y desactivar los sensores de punto ciego o ángulo muerto que le llama la marca en español. Hay vidrios eléctricos, hay espejos eléctricos, los espejos laterales son bastante, bastante grandes, te permiten muy buena visibilidad e incluyen el testigo visual para el sensor de punto ciego y tráfico cruzado. La transmisión es automática, es de 6 velocidades. Hay 2 modos de manejo, el modo Drive regular y el modo Sport. También puedes hacer los cambios tipo manual en la palanca o los puedes hacer con las paletas aquí atrás del volante. La suspensión me sorprende bastante lo estable que es, porque es una suspensión relativamente firme pero no se siente dura, además de que el rin es muy grande y la llanta es de pared de perfil relativamente bajo para hacer una camioneta subfamiliar o subcompacta. Mientras que la dirección es electroasistida y sí, sí se ajusta a la velocidad, y a pesar de revolucionar mucho el motor a la hora de acelerar, casi no se filtra el sonido del motor ni el sonido del rodamiento, y pues dicho sea de paso, tampoco se escuchan los ruidos externos de la calle, etc. El motor es 1.4 litros turbo cargado, entrega 150 caballos de fuerza, 184 libras-pie de torque, y no es la cifra lo que realmente importa, sino cómo lo hace. En el modo Sport se vuelve bastante, bastante responsiva. Todas las asistencias de seguridad se quedan activas para hacerte la vida también más segura y puedas tomar las curvas cerradas en carretera. Pero el torque realmente se siente que no le falta empuje, sino todo lo contrario. Yo creo que hasta le sobra un poco para empujar con todo. En cuanto a seguridad, sabemos que Volkswagen no escatima, pero para nada en la seguridad. Viene con zonas de absorción de impacto de acero reforzado, de alta resistencia, así como 6 bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción, distribución electrónica de frenado,
asistente de frenado de emergencia, asistente de frenado multicolisión, lo cual está bastante chido, así como el control de inercia del motor y el diferencial autoblocante automático. Fantástico, eso es algo que no ves en la mayoría de camionetas de este segmento y que definitivamente la ponen en desempeño por encima de muchas otras. Su precio está alrededor de los 520,550 pesos mexicanos más menos, que es alrededor de 27,500 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, y está sujeto a cambio sin previo aviso, así que consulta el sitio web del fabricante para tu país. Solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100, así que vamos a checarlos. Si tú ya tienes un Tiguan en tu vida, déjamelo aquí abajo en los comentarios, porque ayudas mucho a otras personas a tomar decisiones mejores, informadas, y son bienvenidos sin maltrato, sin machismo, sin misoginia. Si estás en Mazatlán y te interesa un Tiguan, a la agencia Volkswagen Populauto aquí en la ciudad de Mazatlán, sobre Avenida Reforma, casi enfrente del Sam's Club, a espaldas de la Mega, o lo que era la Mega, ahora es Soriana, no sé cómo se llame ahora. ¿Listo, bro? Listo. Vamos a sacar el cronómetro, pues. 3, 2, 1, aceleración. Ah, es que entra el autohold. Cuéntalos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Uy! No me esperaba tan duro la frenada. Frena durísimo y se siente que es en un lapso de tiempo bastante corto. La salida pues cuesta trabajo porque entra el autohold. Lo tengo que desactivar ahorita el autohold y... el control de tracción y esas cosas, y vamos a ver si podemos hacer la salida un poquito más rápido. Una segunda corrida. ¿Listo, bro? Listo. Y 3, 2, 1. Vámonos, aceleración. 1, 2, 3, 4. Sí, muy suave, pero 6, rápido. 7, 8, 9, 10, 11. 100. Bueno, ya lo ven ustedes aquí en pantalla, la aceleración 0-100 en, no sé, 12, 11, 13, no sé, por ahí. Ya ustedes checan el cronómetro aquí en la pantalla. Me gusta mucho la estabilidad que tiene, me gusta mucho la responsividad del acelerador. Y como buen motor turbo, se siente que si lo reprogramas, pues bueno, le vas a sacar una fuerza y una potencia brutal. Si quieres una camioneta SUV familiar, que ya está rayando en las camionetas SUV de lujo, definitivamente esta Volkswagen, o este Volkswagen Tiguan, definitivamente es una gran opción para ti. Con su motor turbo, en cualquier altitud va a jalar muy bien. A mí me dicen: Gonzalo, mi gusto es conducir este Volkswagen Tiguan 2019, y nos vemos en el próximo video. ¡Wow!